bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con ZZZ. Y como ya sabéis, ahora mismo nos toca descansar un poquito. Creo que ha llegado el momento de por fin empezar el capítulo 3. Estamos aquí en un directo, hemos empezado haciendo un torneo de bambús que ha estado bastante divertido. Pero bueno, resulta que no hemos podido avanzar mucho en la historia. Y como ya lleva 40 minutos, he dicho, ve, primer vídeo para YouTube y ahora vamos con el segundo. Vamos a dormir. El ritmo del universo, el universo. Bip, bip. ¿Quién es? ¿Por qué me envían un mensaje en este momento? Vamos a revisar el teléfono. Bueno. ¿Qué estás haciendo tan tarde? ¡Ambi! Pues nada. Calculando ingresos y gastos de la liebre, digo yo, ¿no? Vamos a decirle lo de Ambi. Vale, pues parece que tenemos que hablar con Bell, así que vamos a decirle... ¡Ey! ¿Qué pasa, hermanita? Vamos a contarle todo. Lo de Ambi y el mensaje que recibimos anoche. Y dice que puede que Nicole no esté detrás, ¿no? Vale, función de contactos desbloqueada. Esto es nuevo, ¿no? Andy, ¿estás libre? Vale. Pues nada, vamos a reunirnos con ella y a ver qué pasa. Me ha molado mucho porque al final es como que puedes quedar con la peña y eso le da bastante profundidad al juego. Es lo que os digo, al final es bastante diferente a los otros. Aquí está Ambi. Si tú lo dices. Suena bastante lógico. Es un Uganaguru. Vale, confianza, bien. ¿A qué te refieres? Más o menos, a veces se gana, a veces se pierde. A ver. Been going over last month's accounts for the Cunning Hares. It's better than before, but we're still in the red. Vaya. ¿Alguna vez han tenido ganancias? Just out of curiosity. Of course we have, because everyone forgot to keep track of expenses that month. Ah, vale. Are you really okay? You won't be living on the street because of your debts, right? It's fine. Our current landlord is a kind person. Even if we owe money, we won't get kicked out. So we're not going to end up living on the streets. And if we really didn't have anywhere to go, we'd still have each other. So things would work out. Thanks for worrying about us, though. Contact me if there's anything I can do to help you. Vale. Ay, vamos a ver si hay suerte. Vale, nivel de confianza, hemos subido, bien. Vamos a ver, simplemente son problemas económicos porque le han liado en eso. Entiendo que en algún momento tenemos también quizás alguna misión de Nicole o demás, con lo del tema de los agentes. Ya tenemos la de Necomata y la de Grace, hay muchas ganas de completarlas. Pero lo que os digo, quiero avanzar en la historia, quiero ver qué nos viene ahora. Esto se supone que ya es el capítulo 3, ¿no? ¿Vale? Le contamos un poquito lo que hemos hablado con Ambi. ¿Es déficit mensual, no es un problema? Ah, para mí sería, pero bueno. Vale. ¿Lo dices en serio? Bueno.
Ah, o sea, hay encargos que te permiten mejorar la amistad con los, ¿vale? Vale. Vamos a ver. Vamos a hablar con Bell. Espera, ¿tiene algo que decirnos número 18? Una película animada en la que los tipos ganan una elección a los tipos malos. Yo creo que está va bien, ¿no? Vale, pues Travis se acaba de unir al grupo, bro. Jobert. Vale. ¿Estás buscando familiares? Ah, y nos da la cinta. Pues nada, ya tenemos los calls. Gracias. Vale, esto es lo que hemos estado haciendo. Y luego os digo, aquí las cosas se van acumulando y esto es una pasadita. Pero bueno, vamos a hablar con Bell. Le decimos, he conseguido una nueva cinta para el videoclub. ¿Qué estás buscando? La cinta de vídeo en blanco. No sé de qué estás hablando. Voy a buscarla. Sí. Toca continuar con la historia, chavales. Aquí estamos. Bienvenidos los que estáis entrando. A ver un poquito qué vamos haciendo hoy. Esto, lo que os digo, es ZZZ. Estamos aquí on fire con Bell. You don't have anything coming up for the next 2 days, do you? ¿Qué has estado haciendo? No, por. Well. Don't give me that. Surely you haven't for. No lo recuerdo. Sorry. The Vision demolition case begins proceedings. Ah, lo de la demolición. Our old buddy Nicole is going to be on TV representing the Canvas Street residents in court. We can take a little credit for ourselves for helping to expose Vision and its conspiracy. Bell. That's my bell. Redo TV is streaming it right now. If you're not doing anything, come watch it with me. Vamos a verlo. Welcome to this special preview of the Vision Madre mía. Demolition case. Capítulo 3 y empezamos arrancando con lo que digo, la fusión de las tramas. Creo que sí que es lo que decíais con el capítulo 2. In a few moments, Charles Perlman, the accused, the cunning hairs representing the citizenry, and others involved in the case will, as is typical, travel to the new Eridu Supreme Court to await trial via the special court of law airship. The court proceedings will be streamed in full, and citizens are encouraged to follow the proceedings from home. Nicole. The airship is almost here, and you still haven't finished packing. And on that note, Nicole, do you really need to pack so many things for court? What do you know? The whole city's following this case. In other words, it's a chance for us to make a name for ourselves. So, of course, I want to make sure I'm putting my best and prettiest face forward. I'm not kidding. Even printed off some flyers about us to pass around to potential clients out in the gallery. Nicole, that's your phone. Sounds like a message. Thank you. Huh? Nicole, what's wrong? Nothing. Don't tell me. It's another debt collection message from one of our loan sharks. Put a sock in it, Nekomata. We don't owe anybody any money these days. Except for Faithen. And those other five loan sharks. Why are there more debts than last month? Nicole, what's going on? Who's that message from just now? What's going on? Who is that? So many messages. And they're all blank? I can't take it anymore.
are all likely to be at the center of debate during the trial. Next, we have a special guest. ¡Ojo! I thought Perlman's crimes were so outrageous that the trial would be a cakewalk. I never thought they would have to debate over every single detail. No wonder Nicole's been so worried about this case. Nathan! Hello there, proxies. Hey, Nicole, Ambie. What are you two doing here? Nicole, shouldn't you be on your way to catch that airship right now? That was the plan, but I think there's something I need to discuss with you first, or else I'll be distracted in court. ¿Ocurre algo? What's going on? What do you want to talk about? Nathan, remember how you asked me a while back to help you track down the hacker Rain? And decrypt the Bellabog Heavy Industries memory unit? Hang on. Are you telling me your conscience has finally overcome you, and you're here to tell us that you two aren't as close as you claimed? Of course not! You can doubt anything about me, but not my connections. Even if Rain is the hottest new thing on internet, she will still back me up. It's just some weird stuff's been happening to her recently. Suena a conspiración desde el minuto uno. I smell a conspiracy. I can't say right now whether or not it's a conspiracy. Basically, it's just this. Lots of us who are close with Rain, including me, get messages from her every now and then. But they're all blank. At first, we didn't think anything of it. But then it continued for a couple weeks. And worse, apart from these messages, it's like she's disappeared into thin air. And it feels like things are getting worse. She used to send one every few days, max. But she's already sent 5 or 6 this morning. Huh. That does sound strange. Ada, ¿podrías echarle un vistazo? Fairy, can you take a look at these messages from Rain and determine whether they really are blank? Of course, Master. Master. Analysis confirms these messages contain absolutely no additional content at all. However, the sender's location is not encrypted. After analysis, the coordinates show the messages were sent near the Ballet Twins buildings. Hold on. Did you say the Ballet Twins? What's wrong, Nicole? You've gone completely pale. Is there something wrong with that building? You must not care much for urban legends, Proxy. The Ballet Twins are a set of 2 towers, and lately, there have been popular rumors of paranormal events happening there. People say that there's... Quit it, Ambie! Enough! anyways, fact of the matter is, those 2 towers were swallowed up by a hollow years ago. Ordinary people can't transmit data in and out of the hollows like you two. So how could Rain's messages be coming from there? Based on her capabilities, I don't think Fairy would be mistaken. So, Wise, seeing as how we're in a hurry to find Rain, and since Nicole is so upset by this, what do you say we go over to the Ballet Twins ourselves to take a look? Estoy de acuerdo. I agree. There's no way Rain's messages are anything paranormal. Nicole, we'll go check on Rain's location, but we'll likely end up in a hollow. Can you lend us Ambie and the others? Of course. It's not like I'll need them in court anyway. Oh yeah, this is for you. It might come in handy. Vale, esto es la foto de Nicole. ¿Qué? ¿Qué? Es Rain, ella. ¿Esta no es la de aquí fuera? Hmm? Hang on, huh? ¡Es una clienta nuestra! I've seen her. She often comes to our store. Huh. You really can't judge a book by its cover. If you want to talk about hidden identities, doesn't Faithen use the video store the same way? Hmm. Anyway, I'll leave Rain to you because I've got a blimp to catch. Proxy, I'll take Billy and Nekomata with me. Meet us later near the Ballet Twins. Goodbye. Vale.
Esto va a ser peligroso, ¿eh? Sí, lo estoy leyendo ahora mismo lo que estoy poniendo y madre mía. Pinta que aquí está, empieza el capítulo 3 y se viene algo tocho, ¿eh? Un mensaje extraño. Vamos allá. Ok, pues vamos con el equipo hecho, ¿no? Con Nekomata. We made it. But where are the Ballet Twins? Just across the river inside the hollow. Did that hacker's message really come from the hollow? Wait! Look above the hollow! That's the top of the Ballet Twins. So that's it. I'd heard the companion hollow had shrunk recently. And that's left the top of the building exposed. So that means Nicole got that bizarro message from there, right? Even if that's true, what was Rain doing in a place like that? Okay, team, first, let's think of a way we can get ourselves up there. Wow. We're here. The Ballet Twins. Ooh. Impressive. This place is cold, huh? Yeah, it may look all glitzy. He doesn't feel right. Be careful, everyone. This thick fog in here may hold danger. Tension. That almost made me jump. I don't think we should stick around here. Let's hurry up and find her. Oh, ahí hay alguien, ¿eh? ¡Madre mía! Entry into Target Hollow. Ballet Twins area confirmed. The ballet buildings were lost to the hollow ages ago. The lights inside don't work. We'll have limited visibility on this route. Careful. Lights off, candles on. Nicole would approve. We're sleeping better? We're saving money. ¡Oh! Aquí a oscuras avanzamos por donde tenga que avanzar un Menda. Bueno, vamos a aprovechar, tenemos aquí un combate que yo creo que es de lo más interesante, puesto que tenemos a Billy, tenemos a Ambi y tenemos a Nekomata. Así que vamos a aprovechar un poquito para ponernos en los controles de Nekomata, un personaje que me flipa, que tiene unos combos bastante bestias, como podéis ver es muy a daño físico. Probablemente, si me la sacara, creo que sería la sustituta perfecta ahora mismo para Ambi en mi equipo, porque literal, aparte de que tengo su arma, es que fijaos, o sea, mete unos zarpazos. Que pa' qué, está topísimo, ¿eh? Pa, al lío. Mete bastante daño, hay que decirlo, ¿eh? Fuera. Vale, venimos por aquí. Un bambú. Vale, estas estatuas son un poquito rarunas, pero no pasa nada. Nosotros somos Nekomata. Vale, ahí está. A mí se lo revienta. Fuera, amigo. Es que se lo revienta solo, o sea, no falta nada. Vale, es 1-2-1-2. Salto. Tenemos la otra opción, así. Fuera. Vale, 1-2-1-2. Es cuadrado, vale, 3 combos. Pam, triángulo. Cuadrado, triángulo. Hacemos el ataque. Que si queremos la otra es... Sentad un momentito. Así. Combinando los dos y le hace bastante más rápido el ataque. Pero es que es lo que os digo, fijaos la habilidad de rotura que tiene Nekomata, ¿eh? O sea, es brutal. ¡Tú! ¡Wipe out! Lo tenemos. Combate sencillito, voy a intentar abrir las luces antes de que me pierda en medio de la oscuridad. Pero bueno, aquí tenemos el primero en este caso de estas cositas, ¿no? Aquí hay más dinerito, madre mía, que ruta más loca, ¿no? Careful, enemy up ahead. It's coming for us. Everyone okay? I got careless. I didn't think it'd storm us like that. Are we back where we started? Let's try to avoid any unusual enemies. Hmm.
It's not there this time? Stay on your toes, everyone. Vamos a abrir un poquito de luz, por favor. Activemos la terminal. Vale. Looks like it's deliberately avoiding the light. Interesting. Is it afraid of the light? Let's switch on a few more terminals and see. Me mola porque tienes que llegar a la recepción. A ver, combatido por aquí. Vamos a ver, esto pinta interesante. Es lo que os digo, imaginar la situación. Sí que es verdad que, claro, aquí al final con las fases de exploración esta de lo del bambú, como que la experiencia es un poco rara, ¿no? El tema del hacking que aquí está mostrado de una manera un poco guay. A mí me mola. Pero sí que es verdad que a veces esto molaría mucho ir por aquí a oscuras y ver a la típica escena en la que juegan con la iluminación y todo. Sería muy top, creo. Pero bueno, no pasa nada. Nosotros vamos aquí a hacer el wipeout. Ahí estamos a tope. Billy, y vamos con Necómata. Fuera otro. Ahí lo he enganchado todo, tío. Todo lo que podía hacerlo en un momentito. Ambi fuera. Este cae derrotado. Y Necómata vuelve a hacer lo suyo con golpes y combos. Un poquito. Ahí va, fuera. Vale. Vamos allá, equipo. ¡Miau! Ahí va otro. Y otro. Y este ya está, pues aquí un poquito también reventado, así que no pasa nada. Mira, un gran duelo. Disparamos por doquier. Ponme, ¿cómo está otra vez? Ahí está. Nada. Asalto y fuera. Vamos allá, con vete rápido. Así que sí, pues mil puntacos y wipe out. Ahí lo tenemos, el buen final, chavales. Pues, ¿qué queréis que os diga? Esto sigue avanzando, es una auténtica locura el ver cómo van pasando aquí las cosillas. Y a ver, aquí el tema es que por aquí hemos visto que está bien estable, aquí hay una especie de cinta hacia abajo. Pero quiero ver dónde nos lleva esta ruta. Wait a minute. There's a flashlight. Really? Hey, manager! Active ether reaction lost. It works, but it really drains power. No! Just hold your horses! Ah! Remember to avoid enemies. Digo yo que tiene que ser por aquí, pero bueno.
airlock is not. Try all the tools you can find. Increasing visibility will help us see the enemies earlier. Great! The enemy is retreating. Vale, vamos a acabar con este. Oye, pues ni tan mal, aquí estamos descubriendo más cositas del juego. Y no sé yo hasta dónde nos va a llevar, pero algo me dice que este capítulo 3 empieza con un misterio, empieza por fin con soluciones del tema del juicio. Y yo creo que puede estar la cosa muy, muy top. Así que vamos allá, vamos a acabar con los enemigos disponibles por la zona. Aquí tenemos el primer objetivo, ya nos hemos hecho los 3000, así que ¡vamos allá! Vale. Esto es la recepción, ¿no? Vale, uno menos. Ahí va. ¡Tiros por doquier! Acabamos con otro de estos y solo nos queda el amiguito, ¿no? Así que vamos allá. ¡Pam! ¡Fuera! Vale, aquí aparece el grandullón, no entiendo. Vale, vamos a soltarle un poquito de golpeteo. Ah, esquivamos y fuera. Vale, ahora por esto. ¡Necómata, ataca! Fuera, wipe out. Ha sido sencillito, ¿eh? No os digo yo que esto tiene cáliz, ¿eh? Vale, pues aquí tenemos. Esto está derrotado, así que tenemos que seguir buscando. Epa. Encendemos. Nice. Another area is lit up. Let's try to turn all the lights on. We can take advantage of their absence. Cargamos la linterna. Great. The enemy is retreating. Encendemos. Vale. Y parece que por fin tenemos la salida. Ni tan mal. Pero primero ya sabéis, a coger el último de estos. Vale, aquí tenemos esto para simplemente lo que os digo. Venimos por aquí y al lío, nos vamos para afuera. Continuemos. Vamos a salir de aquí y a ver un poquito qué es lo que pasa, chavales. This place twists and turns like a maze. Plus it's cold and damp. Way worse than all the other hollows. Oh, I hope the kneecaps I just replaced don't rust. I hope you didn't get cheap ingredients, Billy. That's why I stay away from budget restaurants and save my stomach the hassle. Hmm? What's wrong, Envy? Ever since we set foot in here, I feel like someone or something has been watching us. Same! I got goosebumps as soon as we got here! And I keep feeling something slithering around down by our feet! Ah, I just felt it again! Hey, watch the tails! Oh, my bad. Hey, manager, couldn't you tell what was going on in the surrounding area and other hollows? Can you see anything now? Es difícil de decir ahora mismo. Sorry, it's a little hard to do now. Not only is this building full of fissures, the hollow data is outdated. We'll need to collect some new data as we explore. Hang on. What's moving over there? Ethereals. Take them out. Hmm.
played some background music to pass the time. Let's switch, Yambi. Vamos a ver. Aquí están los enemigos. Ya sabéis todo esto. Me combate a tope. Voy a intentar guardarme ataques fuertes en el Wata para lo que venga después. Porque es lo que me estáis poniendo. Se viene jefe o algo, seguro. No lo sé. De verdad, la exploración de momento está siendo interesante. Yo creo que aquí vamos a conocer a alguno de los personajes que falta por conocer, ¿eh? O sea, esta mansión tiene que ser de alguien. No, no pienso que sea de los malos. Pienso que ha empezado con un misterio y eso intriga. Aunque quizás, lo que os digo, descubramos que aquí está Rain. Rain, que yo sepa, no es un personaje jugable, pero sí que la hemos visto en el videoclip un par de veces. Y pues eso determina bastantes cositas. Así que hay que ver un poquito por dónde van los tiros. Nosotros por aquí nos reventamos a todos los que podamos. Y no sé, vamos a ver hasta dónde llega esta pelea contra los monstruos, que parece que lo paran de emerger. Este parece más tonto. Vamos a ver. Con lo que le estoy quitando, yo diría que si algo tiene que aguantar aquí los golpes, es esto. Así que ¡vamos allá! ¡Miau! Lo que os digo, puede que luego no sea esto. Ahí está, digo, puede que este luego no sea el tochaco, pero bueno, ya me he quitado el especial de Nekomata. ¿O sí? A ver. ¡Miau! We did it. Anby, what you felt. That was the Ethereals, right? Not sure. Was it? So, manager, where should we go from here? Hang on, let me check. Yeah, I thought that was gonna take my nose off. Are those scissors? Who's there? You are all very skilled. It's no wonder you were able to walk around the building unhindered. But please, stop there. A wolf siren? The ballet twins are private property and are currently closed to visitors. I will allow you 30 seconds to explain your presence before I decide whether or not... In short, this place is not currently open to the public, and I... I'm sure I have stressed. Both the floors and one's weapon should be kept in pristine condition, have I not? Sorry, Mr. Lycon. I'm really sorry. So tired. Ellen, stay on task. Professionalism. Coming. Hmm? Corin? Is that you? Huh? Oh, Miss Nekomata! And the investigator! Corin, do you know them? Yes, Mr. Lycon. They're the nice people who helped me out of Hollow that time. I see. Rina, for now, you may stand down. As you wish. When did you... You're quite a perceptive young lady. You almost saw me. She means you were way off, way off, way off! If you aren't mere trespassers, that makes things easier. Allow me to introduce ourselves. We are Victoria Housekeeping. Victoria Housekeeping. Never heard of you. Hey, Amby. Before I met Corin, I never heard of them either. But you're being so blunt, you'll embarrass them. What a considerate young lady. But there's no need. Victoria Housekeeping primarily serves a small number of high net worth individuals in New Eridu, and does not aim for popularity amongst the general public. I feel like we're being looked down on, but I can't think of a comeback. Everyone, please allow me to apologize on behalf of my companions. I am the head of Victoria Housekeeping, Von Lycon. We have been employed by the owners of the Ballet Twins to provide maintenance services here today. The owners? I heard the Ballet Brothers who built them went bankrupt ages ago. You are correct. The Ballet Twins are indeed in a long-term state of foreclosure. The Lemnian Hollow's activity has waned as of late, and the city administration is interested in eliminating this sub-hollow here. My employer expects the building to appreciate in value, which is why he put down a deposit. Investing in buildings inside a hollow? Is
that how rich people think? Well, whatever they're thinking. Thanks to that guy, we got to see Korin again. Miss Nakamura, investigator. I'm glad to see you again, too. But what are you doing here? This is the Master's property. The Association shouldn't have any missions here. Well, you see... Korin, the answer's obvious, isn't it? But forget that for now. Do you have anything I can use to kill time? My phone died. I don't think I have... Wait! Ellen, you said the answer is obvious. You mean... She means that our guests aren't really investigators. I'm guessing, other than Korin, they've all figured out something is up. There is no need to be so wary. Victoria Housekeeping is duty-bound to only our employers. We have no interest in unauthorized personnel within the Hollows, and not to mention, you help Korin. Moving forward, if you are willing to be truthful with us, we will do our utmost to assist. En ese caso, les contaremos la verdad. Well, all right. I'll be straight with you. Le contamos todo lo que ha pasado y omitimos el hecho de que Rain, omitimos el hecho de que Rain es una hacker. Well, I didn't expect you to be the legendary proxy Phaethon. And you're here to look for a missing friend. ¿Tienen alguna pista? Lycon, have you seen anything? Any clues in the building? As much as we'd like to help you. The official carrot provided to us is outdated and is unable to give us an accurate picture of what's going on inside the building. Vaya. Psst, sorry to interrupt, but we've got a tricky situation right now. Nicole just called. She says she didn't realize until she got to the landing pad that all members of the Cunning Hares were registered to take the stand. The court requires Billy and the others to attend. Ostras, el juicio. So, we gotta take the airship too? But what about helping the manager look for Rain? I apologize for eavesdropping. But I have a proposition. What if the proxy works with us? The proxy is looking for someone, and our obsolete holo data is hindering our work. I believe it would be to our mutual benefit. Sí. Muy bien, entonces cuento con ustedes. Pues nada, tenemos aquí un nuevo acuerdo. Servicios domésticos Victoria. Work will go much more smoothly with your assistance. Vale. In any case, considering Phaethon's reputation, I'm certain our master would be pleased to make your acquaintance. For now, however, getting your friends out of the hollow seems to be the more pressing matter. We can head further into the building together after you finish your business. Okay, pues nuevo trofeo conseguido. A ver, esto está bastante guay. Ha sido una misión que me ha gustado mucho, de nuevo lo que os digo, rango S conseguidito. Y obviamente pues tengo que subirlo de nivel de proxy. Hay una manera fácil de hacerlo que he visto, que es con cada día realmente 3.000 puntos te sacas con las peleas estas de conseguir objetos. Así que va bien. Lo harán en breve cuando salgan de la cavidad. ¿Vale? Suenas muy entusiasmada. Bueno, a ella le mola la riqueza, ¿no? Bien, entiendo. Pues nada, no lo estoy. Vale, o sea, parece que quiere que nos... Vale. Saludos, Proxy. Soy Lycon, de Servicios Domésticos Victoria. Recibimos el mensaje de que vendrás a darle mantenimiento a tu Mambu. ¿Vale? Vale, esto es nueva zona, seguro, ya os lo digo. ¿Eres la que hace reír de un bocado? Vale, ahí estaré.
Vale, esto... Ahí tenemos unas cositas. Y entiendo que por aquí podemos llamar a alguien, ¿no? Ah, y nos dan, claro, por subir... Ah, no puedo ahora porque estoy en una trama importante, ¿no? Vale. Bueno, pero esto es lo que os digo. Hay que hacer cositas entonces poco a poco y ir descubriendo las maravillas que podemos vivir. Vamos a ver, por aquí en principio de aquí no tenemos nada del capítulo 3, ¿no? Pero se supone que aquí tendríamos que tener algo nuevo. Un momento de relajación. Vamos allá. Ok, pues let's go. Vamos a hacer esto aquí de tranqui. Yo creo que continuar ahora con la trama, lo que os digo, debería esperar un poquito a la siguiente parte. Creo que tengo muchas ganas del Honkai, ¿vale? De seguir con lo del evento. Entonces no sé cómo hacer esto, bros. Ahora miramos. Vamos a ver. Primero por aquí empezamos por lo fácil. ¿Vale? ¡Vamos! Es una carrera contra el reloj. ¡Oh! Lo tenemos. Vale, nueva zona de bloqueo, ¿no? Ojo, ojo, esto es más grande. Ahí lo tenemos, pillado. Está divertido, ¿no? Lo que os digo, ojo, ojo, ¿eso qué es? ¿Es como el supremo o qué? De los pulsos electromagnéticos mola bastante, poca broma. Vamos al lío, boom. Activamos y ahora sí que sí, nos vamos tras la pista de este bambú dorado. Vale, todo esto lo que os digo, al final son misioncitas. Ok. Vale, aquí pillamos a uno. Y aquí pillamos a otro. Boom. Vale. Los tenemos. Vale.
Vale, entiendo, aquí no hay que hacer entonces nada. Simplemente pillamos todo esto, ¿no? Hay que llegar a 10.000, era. Vale. A ver, ha sido una misión fácil. Ha estado bien. Me ha molado, es lo que os digo. Aquí siempre nos sorprenden con estas cositas. Tenemos los tres de inteligencia. Y con esto, gente, tenemos un nuevo encargo completado. Y aquí la cosa sigue. Estamos en una trama nueva. Estamos aquí con el capítulo 3, por fin. Y hay que ver cómo continúa la historia. Porque, madre mía, la de cosas que están pasando en este ZZZ. Me he quedado loquísimo. Ya sabéis que aquí de historia, pues solo hemos hecho esto, ¿vale? Pero importante ahora, el capítulo secuela es corto en cuanto a historia, ¿vale? Lo que sí que hemos podido ver, por ejemplo, es que este capítulo 3 parece que tiene ya más cosas. Tiene 27, tiene 18 de aquí de misiones extra. Así que entiendo que habrán cositas para, pues, un poquito, ¿no?, ir haciendo lo que se pueda. Parece que tenemos que ir al edificio, tenemos que continuar con todo lo que tiene que ver con nuestra aventurita. Pero bueno, de momento aquí con Ambi, esto ya lo hemos hecho. Claro, esta está bloqueada porque tenemos que continuar con la trama, ¿no? Vale, pues bueno, por lo menos la misión la hemos completado. Así que, gente, espero que os haya gustado lo que os digo. Estos dos vídeos ya no han sido tan largos, no son de una hora y tal. A ver si así me deja publicar los dos en un mismo día, que estaría bastante top. Y bueno, espero que os lo hayáis pasado bien, que estéis disfrutando del capítulo 3 de ZZZ. Soy José Herrero, esto es KTS y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. All my